criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena, ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni viento. Mas en el vacío, el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad, mas de sus huesos y sangre y sesos nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Ahí estás. Hey, te cantaré una canción para que te animes un poco. Aquí está mi valiente Drengar. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí, bien. Ven, Eivor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete. Lo miras y le dices: Rey Styrbjörn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Uh-huh. Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. ¡Levántate, Olaf! ¡No te duermas! Mi espada demanda sangre. ¡Listo para luchar! ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! Bebí la cerveza de Odín y
corté las desaliñadas barbas de reyes troles. Lo hice yo solo, sin ayuda. Y también bailé desnudo sobre las playas blancas. Bebe conmigo y los poemas para ti. También es tu rey. Lo es, pero no tengo que cantar sus hazañas para comer. Alza tu cuerno conmigo, Tobe. Hoy dormiremos al calor de la hoguera embriagada. ¿Oh? ¿No estás bebiendo nada? Vamos, te buscaré algo. No puedo. Debo darle un regalo a tu padre. Oh, es precioso. Eso debe de valer lo mismo que 2 dracar. Dámelo, se lo daré yo. Me lo pidió a mí, Sigurd. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. Seider de Valka fortalece mi martillo. ¿Tienes el brazalete? Bien, tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino del norte. ¿Mamá? Sí. ¿Puedo enseñarle a Sigurd las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana, en cuanto amanezca. Ahora ven. Entrega el oxígeno. Amistad a nuestros clanes. Gracias, Eivor. A tu servicio, ahora y siempre. Óigase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromiel. ¡No les estés aquí, escucharéis! ¡Mueren los bravos valquillas, venid! ¡Mueren los bravos valquillas, venid! ¡Entrad al Valhalla, por fin verá! ¡Suenan los cuernos en la gran sala! No, Eivor. Todavía.
Está anunciado. El telón se ha alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Yggdrasil. ¿Indultarás a mi clan? Tienes mi palabra. No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡No! ¡Dámelas! En el mismo ADN. No sé por qué. Arréglalo o sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides.
Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, Matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días. Cautiva como una esclava. Humillada. Sufrirás una muerte en soledad. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final de la Matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. ¡Al barco! Si te mueves, te saco los ojos, ¿me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? No puedes comer, sí. Mi tripulación corre peligro. Serás mis ojos. Mi tripulación está en peligro. Debo ayudarlos.
siento mejor. Más fuerte. Guardaré para más tarde. Thank you.
Ahí tiene ese perjuro a mi tripulación. De los hombres de Kyotbe. Debo tener cuidado. No deberían verme en esta zona. Necesito ver con tus ojos, amiga.
Guerreros de Kyotpe, será mejor que no me vean. Los guardias están alerta aquí. Matalobos mató a una veintena de hombres ella sola. Ahora saborea el látigo de la esclavitud y consigo un perdido en el mar. Los... Quiero ver. Ahora saborea el látigo de la esclavitud y con Sigurd perdido en el mar, los cuervos pronto serán solo un recuerdo. ¡Despídete! Ruido de armas. Hay un combate cerca.
Dag, viejo perro, estás vivo. Lo estoy. Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kyotbe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no. Subió a un barco en Avaldsnes no hace mucho y zarpó dirección este, dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el Drakkar. ¿Así que quieres encargarte tú sola del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eliges. No, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. Los guerreros de Kyotbe se mueven por Avaldsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. Echa un vistazo, Sinin. Cuidado aquí. ¿Qué ves, vieja amiga? Casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. ¡Haced que pierda el ritmo!
Yeah.